El INTA, junto con otras instituciones, universidades de Alemania, Australia, Perú y Finlandia, hemos determinado la variación del contenido de carbono en el suelo bajo diferentes cambios de uso de la tierra. Este tipo de estudio es importante porque el contenido de carbono en el suelo no solamente determina la capacidad productiva de la tierra, sino también está relacionado con la biodiversidad. El estudio tuvo el objetivo de evaluar para 8 transiciones en distintos biomas del mundo, desde zonas tropicales a la tundra, zonas muy frías, cuál era la variación del carbono cuando se convierte el uso de la tierra. Por ejemplo, hemos determinado pérdidas del carbono del suelo hasta un metro de profundidad del 18% cuando se convierte un bosque nativo a cultivo. Y también hemos determinado pérdidas de hasta un 17% cuando un pastizal es convertido en cultivo. A la vez también hemos determinado ganancias de hasta el 23% cuando un cultivo luego es pasado a bosque o plantaciones forestales. Este tipo de estudio, hasta un metro de profundidad, también estuvo relacionado a variables socioeconómicas, y esto fue algo original del trabajo, unir las variables biofísicas junto a lo socioeconómico, y se determinó que el contenido de carbón del suelo estuvo ligado a los índices de pobreza, a la mortalidad infantil.